Haribor, andate, llámelate. ¿Sabíais que gracias al prana uno puede permanecer en lugares con mucho frío y no tener ningún problema? Se dice que en 30 días que uno aprende con un guru a hacer pranayama en los Himalayas, pues puede permanecer ahí perfectamente con la nieve, con frío, bajo cero, luchándose con agua del Gange ahí que sale de la roca, y no le afecta, mismo como aquel quien se prepara para correr un maratón, pues también lo puede correr. Quien no se prepara, pues acaba dentro de unos metros, hecho polvo. Bueno, entonces pues, para inspiraros, a respirar. Yo aquí en las Himalayas españolas, en Sierra Nevada, pues también estoy cogiendo mucha prana, mucha prema y mucha kripa aquí en los montes. Y se los mando toda esta energía de la roca, Haribol. Bueno, hoy vamos a proseguir con el capítulo 2, el verso 33, que es muy glorioso y muy especial, que realmente me inspiró muchísimas veces, así que ojalá que os transmitiera la maravillosa energía y el mensaje que lleva. Pero antes de todo, nuestro mantra divino. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Haribol, rade, rade. Pues vamos a pronunciar el verso. Atha chetvam imam dharmyam sangramam nakarishyasi tata svadharmam kirtim cha hitva papam avapsyasi hitva papam avapsyasi. Por consiguiente, si tú no ejecutas el deber de tu dharma de pelear, entonces incurrirás en pecado por desatender tus deberes y en consecuencia perderás tu buena reputación y saldrás de tu camino, el dharma de la rectitud y la verdad. Pues aquí podemos ver que si nosotros no hacemos las cosas bien y salimos de nuestro camino, del deber que tenemos en este mundo, de la misión que tenemos, pues vamos a perderlo todo. Vamos a perder todas las cualidades, vamos a perder nuestra reputación, vamos a perder toda la cosa maravillosa que podíamos ganar si nosotros cumplimos con nuestro deber, si nuestro camino por este mundo es glorioso, que ayuda a este mundo, que ayuda a las almas de este mundo y que en el último tramo nos llevará a mundo espiritual. Significa que nosotros somos como unos glóbulos blancos de este gran macrocosmo, de este gran cuerpo dentro del cual nosotros estamos. Mismo como dentro de nuestro cuerpo hay muchas células que trabajan a nuestro favor y nos gusta que ellos nos ayudan y que cumplen con su trabajo que tienen que hacer, pues es lo mismo, nosotros también somos unas pequeñas células de este gran cuerpo gigantesco, donde cada uno tenemos nuestro deber, incluso el mosquito o cualquier animalito, cualquier partícula en este universo es imprescindible. Todo está en una perfecta armonía y está funcionando perfectamente. Y es la creación del Señor perfecta, es una máquina increíble, que solamente la puede construir el Señor Sisi Krishna. Y es viva. Eso es lo bonito, no es algo muerto. Así que el deber que nos da el Señor Sisi Krishna es el único de servirle y nada más. Hay que servirle con amor a Dios y todo se pone en armonía y todas las reacciones van a estar eliminadas por Él mismo. No vamos a ser más papas, más pecados ni ofensas. Vamos a vivir en armonía con la naturaleza, con el mundo, con los semidioses, con Dios y con nosotros mismos. ¡Haribu! ¡Haribu! ¡Hasta la próxima!